Air Selfie. ¿Alguna vez has intentado incluir sin éxito a todos tus amigos en un selfie grupal? ¿O tal vez has tenido que hacer toda clase de piruetas para tomarte una foto en un paisaje hermoso que al final no se ve? Los palos para selfie no siempre son la solución, pero ahora tenemos Air Selfie, la primera cámara voladora del mundo capaz de tomar fotografías desde cualquier distancia, permitiendo que se vean todas las personas, el fondo y todos los detalles importantes. Para configurar la posición ideal de la cámara solo debes usar un joystick virtual. Una vez hecha la foto o el vídeo, puedes cargarlos instantáneamente a tu teléfono y compartirlos con tus amigos. Air Selfie no es peligroso y puede ser controlado con las manos incluso en el aire. Cuando no lo estés usando, puedes guardarlo en una funda especial o ponerlo a cargar con ayuda del teléfono o de un puerto mini USB. El cable de carga y la funda vienen incluidos con el producto. Adicionalmente, puedes comprar una batería externa para usar el Air Selfie en cualquier momento. El precio preliminar del producto es de 179 euros. Doodle 3D. Doodle 3D ha lanzado una campaña de crowdfunding para financiar el proyecto Transform, un redactor 3D para el público no especializado capaz de imprimir en 3D. El equipo ha convertido el escaneo 3D en un sistema cómodo y entendible para toda clase de personas, e incluso niños. Este programa fácilmente convierte cualquier dibujo en un modelo 3D que puede ser imprimido sin necesidad de grandes conocimientos en la materia. La aplicación es una herramienta web sencilla, compatible con cualquier navegador. ¿Cómo funciona el programa? Básicamente se divide en dos partes, 2D y 3D. En la primera sección, los usuarios pueden usar imágenes ya existentes o dibujar sus propias creaciones a mano. Para esto, el programa cuenta con herramientas como plumas, borradores, diversos colores, etc. Una vez el cuadro haya sido finalizado, es hora de pasar a la segunda sección, donde se configura la tercera dimensión del objeto. La sección 3D cuenta con diferentes instrumentos útiles, como movimiento, tamaño, curvas y giros. Si tienes una impresora 3D en casa, puedes imprimir con facilidad tu modelo STL. El valor de esta aplicación es de 20 euros. Scion. Los desarrolladores de Sono Motors planean construir el automóvil eléctrico Scion, cubierto en gran parte de paneles solares. Según los creadores del proyecto, las baterías solares son capaces de añadir unos cuantos kilómetros a la distancia que se puede recorrer en el día.
Los desarrolladores también planean usar un filtro de aire natural, compuesto de líquenes cladón y arrangiferina, que según Sono Motors es efectivo y no necesita mayores atenciones. Los desarrolladores planean conseguir dinero a través de una campaña de crowdfunding para construir varios prototipos de Scion y organizar un test drive para sus clientes en la plataforma Indiegogo a finales de 2017. Dependiendo de la cantidad de dinero donada por los clientes, estos podrán probar el producto en serie. Se espera que sean lanzados dos modelos, de 120 y 150 kilómetros, con un precio de 12.000 y 16.000 euros respectivamente. Es el nombre de un grupo de jóvenes ingenieros y diseñadores industriales de Pekín, quienes han creado uno de los robots más simpáticos de la actualidad. El nombre del robot es X-Spider y ha sido creado usando tecnología de impresión 3D. X-Spider mide 85 milímetros y pesa tan solo 150 gramos. RoboEgg asegura que se trata del robot araña programable más pequeño del mundo. Lo mejor es que cuenta con una cámara interna en lugar de ojos. Los movimientos del robot pueden ser controlados con el teléfono o con un joystick, permitiendo a los usuarios explorar el mundo desde otros ojos, especialmente por su pequeño tamaño. El robot puede grabar vídeos y enviarlos a tu teléfono para que los disfrutes fácilmente. Además, X-Spider puede escanear los objetos y las personas a su alrededor, con ayuda del poderoso programa Smart Node. La función de escaneo permite a X-Spider tener el espacio a su alrededor bajo control.